Tras los buenos resultados que obtuvimos en los últimos Juegos Bolivarianos en los cuales fuimos locales, hubo alguien que fue más local que los demás. O sea, más local imposible, Mariano Naranjo. Y eso, sin duda, pues fue una motivación adicional, especial para ella. Estamos hablando de Andrea Cedrón, que consiguió ¿cuántas medallas? 6 medallas. Andrea Cedrón, la sirena dorada de la natación nacional con tan solo 19 años y con un futuro promisorio en la disciplina, cerró el año 2013 con una admirable participación en los pasados Juegos Bolivarianos. La nadadora trujillana obtuvo 6 medallas en total, 3 de oro y 3 de bronce, un récord que sin duda solo ella sabe cómo lograr. Bueno, cerrando el año prácticamente, ¿no es cierto?, con una participación bastante importante en lo que fue los bolivarianos. Bueno, estoy muy contenta ya cerrando el año, salir de vacaciones y empezar otro año nuevo. Muy contenta de lograr las metas que nos trazamos en los bolivarianos, 3 medallas de oro y 3 medallas de bronce. Muy contenta y junto con toda mi familia y todo lo que me están apoyando y con mi entrenador, ¿no? Prácticamente un récord, ¿no es cierto?, 3 de oro, 3 de bronce. Bueno, sí, muy feliz y orgullosa, ¿no?, de dar medallas por el Perú. Cedrón, quien fue premiada por el IPD gracias a sus logros en el 2013, reconoce que no fue fácil la obtención del podio cuando le tocó entrar al agua. Sin embargo, la localía fue factor fundamental para escuchar el himno nacional cada vez que la premiaron. Cuéntenos un poco cómo fue de repente esa experiencia en los bolivarianos, ¿no es cierto? ¿Tenías de repente como meta esos 3 oros, esos 3 bronces? Mi meta era bajar mi marca personal y de ahí poder cogerme una medalla, salir hasta en el podio bolivariano. Y nada, se logró y creo que tracé las expectativas mucho más. Saqué 3 medallas de oro y muy contenta, creo que sobrepasé mis expectativas. Además que, bueno, prácticamente la sede donde te tocó estar era como que te hacía sentir en familia, ¿no es cierto? Claro, fue mi ciudad, en Trujillo, estaba toda mi familia apoyándome, todos mis amigos. Y nada, les agradezco a ellos por todo el apoyo que siempre me han brindado. La medallista bolivariana ya piensa en las futuras competencias y asegura traer más logros para los trujillanos y todos los peruanos. ¿Qué se te viene para el 2014, 2015, quizás los Juegos del Sur, ¿no es cierto? Bueno, sí, en marzo nos vamos a los Juegos del Sur en Chile y en febrero más o menos vamos a Orlando, una competencia, un Grand Prix, y a ver cómo nos va, ¿no? Cabe destacar que Andrea Cedrón estuvo en la pasada contienda olímpica de Londres 2012 haciendo su debut. Río 2016 será el reto para demostrar lo aprendido en las últimas competencias.